En Asamblea de Brigadas, décimo Congreso, los estudiantes seleccionaron de manera unánime a Ángel Sánchez Matos, de la Licenciatura en Educación Primaria del Campus Blas Roca de la Universidad de Granma, y a Claudia Lorente Almeida, del tercer año de Medicina, en la Facultad de Ciencias Médicas Celia Sánchez Manduley. Mi mayor compromiso es representarlos a todos, mis estudiantes de la Universidad de Granma, y llevar esas inquietudes y elaborar nuevos planteamientos realmente acordes y atemperados a los momentos que estamos viviendo. Para mí es una gran responsabilidad, tengo que llevar sus inquietudes, sus sugerencias, pero tengo alegría de que mis compañeros de aula me hayan elegido. La presidenta nacional de la FEU, Carla Santana Rodríguez, y Yolier Cobo Calvo, miembro del Buró UJC en el país, presidieron las asambleas de brigadas en ambos centros de altos estudios, ubicados en Manzanillo, segunda ciudad en importancia de la provincia de Granma. La elección de los delegados directos se realiza en el marco del proceso asambleario décimo Congreso de la FEU, etapa en la que debaten el funcionamiento de la organización, la necesidad de capacitación científica, publicaciones, trabajo político ideológico, actividades deportivas y recreativas, la búsqueda de soluciones a los problemas en la residencia, así como aprovechar todas las oportunidades que ofrece la FEU. Al término de la jornada, la dirigente estudiantil elogió la calidad de las asambleas a nivel de brigada, felicitó a los universitarios por su papel protagónico durante la pandemia y manifestó su alegría por estar en Manzanillo, territorio que se prepara para celebrar el 11 de julio el aniversario 230 de su fundación. La generación del centenario de la FEU será la que conducirá su décimo congreso para un estadio superior de Federación Estudiantil Universitaria, y por tanto para nosotros es una alegría inmensa poder formar parte de esta etapa de nuestra historia. Los delegados directos de ambos centros educacionales, las universidades de Granma y Ciencias Médicas, representarán a los jóvenes cubanos con la responsabilidad y la alegría que los caracteriza. William Sánchez y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.